amigos y rivales. Tito Vega y Chapaza han confesado que eran grandes amigos. Listos, queridos jurados, a la cuenta de tres pizarras. Uno, dos, tres, pizarras. Sí, voy a llegar, voy a llegar. Me va a alcanzar el tiempo, me va a alcanzar el tiempo. Vamos, 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 vamos. Ya está adentro. Ya está adentro. Ahora. Que se quede ahí un ratito. Para que haga un poquito de Doña María. Momento, momento, tengo que parar este momento para contarles a ustedes, a todo el Perú y a nuestros alumnos, que quedan 10 minutos, señores, 10 minutos. Vamos, 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 vamos. 10 minutos. 10, apúrense, vamos. Yo espero que esta vez Chapaza haga una causa tamaño normal, porque la otra vez nos hizo una causa tamaño small. Y ahora sí. Y aquí estamos con Carla Rueda, Cotito. Una noche difícil para Carla porque ella perdió su batalla culinaria a manos de Luigi Monteguirfo. Realmente Carla Rueda, Cotito, era la favorita. No hubo persona que pasase por aquí que creyese que Carla Rueda no le iba a ganar a Luigi Monteguirfo. Y a pesar de eso, Luigi Monteguirfo le ganó y le quitó el sobre dorado hoy. Carla Rueda, Cotito, se va a su casa con las manos vacías. ¿Cómo estamos, Carla Rueda, Cotito? ¿Qué me puedes decir de lo ocurrido esta noche? ¿Cómo estás, Peláez? ¿Cómo están todos los chefcitos en sus casas? Yo, la verdad, que pese a todo, sí los he escuchado, me tenían fe. Creo que los he decepcionado un poquito. Entonces, ¿no te da pena? Yo me sorprendo. ¿No te da pena irte el día de hoy con las manos vacías a tu casa? O sea, tengo una parte de mí que me dice, oye, no, porque soy competitiva y todo eso. Pero por otro lado, también me alegro porque, o sea, mi plato a mí me gustó. Bien, bien, bien. Ha sido cositas realmente mínima, porque no probé ni ensalada. Bueno, bueno. Pero si algo, siento bien con mi si plato. Si algo podemos concluir después de esta noche de Carla Rueda, Cotito, es que es la primera vez que Carla Rueda, Cotito, pierde y se va contenta a casa. ¿Por qué será, señores? Lo descubriremos primera más adelante. Vez, porque siempre me voy. Seguiremos con la transmisión en vivo. Ya queda poco tiempo para que el segundo round de las batallas culinarias llegue a su fin. ¿Quiénes ganarán? ¡Ay, ay, ay, ay! Otra vez el mismo error, el limón. Siento que está muy agrio. Apreté mucho, no, apreté poco, pero no sé qué está pasando. Voy a utilizar un poquito de fondo para corregir. Mira, esto se ve bien, pero tal vez has tenido demasiado papa acá. Ya. Yeah. Luego tienes que limpiar el plato. Sí. Esto de acá, ¿te parece que debería estar encima del basurero? No, eso ya no lo voy a usar. ¿Y sabes qué demuestra eso? Que estás trabajando con un poco de desorden. Tienes que organizarte un poco mejor. Perdón. Me parece bien. Pero le subiría un poquitito la temperatura para que dore un poquito más. Una nadita, le vamos a subir un poquitito. Mira. Ok, 210 por ahí. Sí, 210. Perfecto, gracias, profe. Ya, te vaya bien. Gracias. ¿Cómo vas? Un poquito preocupado. Está bien todo, pero me olvidé sacar la papa y está un poquito cristalizado. Está un poquito cristalizado. ¿Y ahora? Ahora le he puesto así en el baño de María, a ver si es que termina de... ¿La puedes volver a pasar por la prensa? ¿Sí? ¿Un poquito dices? Ay, esto está re duro. No, lo he sacado lo más suave, pero lo paso por la prensa otra vez. Esto está re duro. Lo has debido pasar por la prensa, por el colador al menos, para que no haya nada de... nada duro en la mordida. No hay nada duro en la base, pero ahorita voy a volver a pasar bueno. Eso. Bueno. Sí, gracias. Vamos, hecho entonces. Esto, quería pedirte ese tip, porque ya tengo la salsa criolla. ¿Ya? A veces le echan como para adornar este zapallito. ¿Zapallito loche? Sí, puede, o sea, funcionar. Solo de tostado. Solo tostado, sí. Puedes echarle picadito. Dime, solo pícalo un poco más chiquito porque está un poco grande. Ya, pero la manera... acomódalo. No, primero dices, sirve y encima del cabrito le puedes poner unos cuantos cuadraditos. No, en el cabrito, en el cubo. Sí. Alumnos, quedan 5 minutos. 5 minutos. ¡Vamos, señores! ¡Se acaba el tiempo! ¡Vamos! Es otra cosita. Ahora sí, mira esto, papá. ¡Qué lindo! ¡Uh!
Alumnos, quedan 3 minutos, señores. 3 minutos. Vamos, vamos, vamos. Se acaba el tiempo. Ya está. Un minuto. Minuto final. Vamos. Se pegó, creo. Alumnos, colorín colorado, el tiempo se ha terminado y 10 segundos empiezan porque no habrá rimado para ver su tiempo prolongado. Va la cuenta, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos atrás, señores, se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Felicitaciones, señores, hemos terminado oficialmente las batallas y ahora, antes de que pasen todos por la estación del jurado para ver qué es lo que ocurre en estas batallas culinarias, necesito que, por favor, agarren uno de sus cubiertos y que prueben su plato. Señor Delgado, alumna Morante, por favor, empecemos, empecemos por sus platos. ¿Qué tal está eso, señor Delgado? Delicioso. Está feliz. Está satisfecho. Estoy súper, súper contento de lo que ha salido. De verdad, excelente me ha salido. Pero bueno, estoy contento porque esta vez no se me quemó el arroz. Me alegra verlo contento, señor Delgado. Buena suerte. Alumna Morante, por favor, pruebe, pruebe su plato, degústelo, saborelo y cuéntele al Perú qué tal considera que le ha quedado ese plato. Me gusta mi platito. Tenía miedo, le eché un poquito más de sal de lo que suelo comer yo para tratar de arriesgarme el día de hoy. Muy bien, me alegra escuchar eso. Espero que el jurado piense lo mismo y buena suerte con eso. Alumna Wharton, por favor, pruebe su quiche y cuéntenos qué tal considera que le ha quedado su quiche. El sabor me parece que está rico. Creo que está un poco aguado, pero está rico. Bien, bien, me alegra escuchar eso. Buena suerte. Señor Salas, por favor, pruebe su quiche. ¿Qué tal considera que le ha quedado su quiche? Me gusta. Es primera vez que lo hago. Lo he comido bastantes veces antes. Lo pruebo y digo, quiche esto. Está rico. Bien, bien, me alegra escuchar eso. Espero que sea suficiente para ganarle a Milena Wharton el día de hoy. Buena suerte. Señor Vega, señor Chapaza, por favor, prueben esas causas. Me gusta, pero igual siento que he cometido casi el mismo error de la vez pasada. ¿Cuál es ese error? Regular la acidez. Está un poquito muy ácido, por más que le he bajado ácido con bastante fondito, pero el jurado es el que da el veredicto. La última final palabra. Y esta vez, no me olvidé de echarle sal a la palta. Buena suerte, señor Chapaza, buena suerte. Señor Vega, pruebe su causa, cuéntenos qué tal considera que le ha quedado. Me gusta. ¿Está satisfecho? Me alegra escuchar pescadito eso. Pescadito fresco. Es que los insumos del gran chef son de primerísima calidad, no me extraña, no me extraña lo que dice. Bien, señores, ahora sí, momento de que la primera batalla lleve su plato a la estación del jurado, así que empecemos por Cuculi Morante y Eric Delgado. Ahí te voy, Jerónimo, ahí te voy. Agarren uno de sus dos platos y acerquen ese plato a la estación del jurado. Nuestro jurado ha decidido empezar esta vez por el plato de la alumna aprobada, Cuculi Morante. Ay, por favor, que les guste, que me digan algo. Bueno, veo que Nelly hace así como... O sea, lo está saboreando, o encontró algo, no lo puede pasar. He visto al jurado Macías abrir los ojos. Me da la sensación de que eso podría indicar que el cabrito de Cuculi Morante efectivamente está muy rico. Bien, queridos jurados, estamos... Sí, señor. Turno del cabrito a la chiclayana de nuestro querido Eric Delgado. Nuestro jurado prueba cuidadosamente el plato de Eric Delgado. Creo que por lo que veo, hay una que otra que me ha parecido que van a ser positivos para mí. El maestro Bocchio tiene claro a quién le va a dar su voto de confianza. Lo dejo en las manos de Dios y de nuestro jurado, que prácticamente aquí son Dios.
Recordemos lo que hay en juego, señores. Un sobre dorado para Cuculi Morante o 10 puntos adicionales en la tabla de posiciones para Eric Delgado. Veremos qué pasa, queridos jurados. ¿Estamos listos? Sí, señor. ¿Quién gana esta batalla? La cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Pizarras! Eric, Eric, Eric. Bien, Eric Delgado. Eric Delgado sigue la batalla, señores. 10 puntos para Eric Delgado. Todavía puede luchar por la zona de clasificación, Eric Delgado, señores. ¡Vamos! ¡Yo lo dije! ¡Vamos! Actitud, muchachos. Mentalidad. Acá estamos, concentrados. Bien, señores. Momento de probar la batalla culinaria entre Andrés Salas y Milena Wharton. Por favor, acerquen sus platos. El jurado va a empezar probando el plato del alumno aprobado, Andrés Salas. El momento de la verdad. Son 10 minutazos que podría ganar. Igual me da pena si es que Milena pierde. Parece que el jurado Macías ya está listo para tomar una decisión sobre ese plato cuando necesite tomar la decisión. Bien, queridos jurados, estamos listos. Turno de probar el plato de Milena Wharton. Este es el momento clave. La verdad es que el kitsch de Andrés se ve muy bien. Nelly Rocinelli, Javier Macías y Giacomo Bocchio proceden a degustar el plato, el quiche de Milena Wharton. Yo ya me siento una ganadora, pase lo que pase. Nuestro jurado está listo para tomar una decisión. Tienen las pizarras en la mano. A la cuenta de 3, díganos si Milena Wharton gana 10 puntos en la tabla de posiciones o Andrés Salas ganará el sobre dorado que le dará 10 minutos de la ayuda de cualquier jurado en cualquier momento de la competencia, menos en el ciclo final. A la cuenta de 3, queridos jurados, pizarras. 1, 2, 3, pizarras. Andrés Salas gana el sobre dorado. Señor Salas, Milena Wharton, lamentablemente, 0 puntos se ha llevado. ¿Y si le doy 5 minutitos y yo me quedo con 5? No, no. 8-2, ya, ni para ti ni para mí. Bien, señores, momento de degustar la última batalla de la noche. La batalla culinaria entre Tito Vega y Henry Joseph Peláez Rosales Chapaza. Amigos y rivales, Tito Vega y Chapaza han confesado que eran grandes amigos. Que además de eso, les tocó actuar juntos en la novela Pituca sin Lucas. Hoy se enfrentan. Veremos quién de ellos gana, Tito Vega o Chapaza. La causa acevichada que están probando los jurados es la causa de Tito Vega. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Ojalá que les guste más el plato de mi amigo Chapaza. Yo ya estoy entre los primeros 6. Buena suerte, queridos jurados, ahora con la causa cevichada de Chapaza. Ahora sabremos quién hizo la mejor causa. Causa. Agarra un poco de pescado. Ya como Bocchio, agarra la causa cevichada de Chapaza. Nelly Rocinelli ha encontrado algo, lo quita con la mano, no sabemos qué es. Uy, parece que el maestro Bocchio ha encontrado también. Bueno, el jurado Macías rápidamente agarró la pizarra. Nelly Rocinelli rápidamente agarró la pizarra. Nuestro jurado tiene un veredicto. Así que a la cuenta de 3, díganos si Tito Vega se lleva el sobre dorado o Chapaza se lleva los 10 puntos. ¿Listos, queridos jurados? A la cuenta de 3, pizarras. 1, 2, 3, pizarras. Tito Vega, señores, Tito Vega, te hago entrega del sobre dorado. Lamentablemente, hoy no suma puntos. Henry Joseph Peláez, Chapaza. Amigo Chapaza, yo sé que a pesar de que no te hayas ganado esos 10 puntos, vas a poder remontar a los demás. Sigue avanzando, por favor. Y la tabla de posiciones queda así, señores, queda prácticamente como estaba, con la única diferencia de que hoy Anthony Chávez ha logrado subir al primer puesto y Raiz Ortiz ha bajado al segundo puesto. Con ellos, señores, muchas gracias a todos por venir. Tranquilos, Gormecitos, todavía no está todo perdido, todavía tenemos oportunidades y pues hay que lucir geniales en todas estas y siempre sonriendo. Estas fueron las batallas culinarias y mañana no se pierdan
un tremendo programa porque vienen refuerzos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué increíbles están! ¡Qué increíble está el ciclo vacacional! Los dejamos con Pituca sin Lucas. ¡Hasta mañana! ¡Chao!